minților cu creasta rară, nu lăsați vraja să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsați vraja să piară. Dacă piere straja voastră, a pierit și țara noastră. Dacă piere straja voastră, a pierit și țara noastră. Acabáis de escuchar un tema interpretado por nuestra amiga Cristina Blasín y además a la guitarra, cuéntanos, Alex. Alex Mercas, guitarra y cajón Estelian Cotets. Muy bien. Alex Mercas, me he dado cuenta que toca con la izquierda, o sea, es zurdo. Sí, sí. Y claro, he ido a coger la guitarra y digo, oye, ¿me permites tocar un momento la guitarra? Yo muy flamenco, yo para hacerle ahí unas cosas y decir, mira, yo también sé. Y dice, está al revés las cuerdas. Digo, pues me he caído con todo el equipo. O sea que no, imposible, pero imposible, sí. Qué bien toca, ¿eh? Sí, toca muy bien. Y qué bien cantas, Cristina. Oh, muchísimas gracias. Y qué bien toca el cajón Estelian, para que no se nos ponga celoso, ¿no? Hombre, es que me rodeo de buena gente y de profesionales. Es que hay que rodearse de buena gente, hay que rodearse de profesionales. Y qué más buena gente que Yelu, Yelu Blasín. Le mandamos un abrazo, Yelu. Sí. Lo pasamos... Lo pasamos muy requete bien contigo aquí en el programa. Yelus Blasín, tu esposo. Sí, por supuesto. Buen poeta y buena gente. Oye, y me imagino yo, ¿no? Que por lógica, pues un poeta y una cantante y música como eres tú, pues os llevaréis muy bien, ¿no? Sí, muy bien. O sea, por lo menos de hecho, en el ámbito profesional. Sí, bueno, no sé, me imagino que no te contó él nuestra historia, pero nosotros nos hemos conocido a través de su poesía y de mi música. Sí, porque hace más de 10 años en Rumanía estaba yo trabajando como profesora de música, recién licenciada y todo, y hice un proyecto con unos amigos, era poesía, poesía cantada. Le decíamos, ¿no? queríamos hacer algo, bueno, diferente. Entonces cogíamos poemas y las cantábamos ahí en vivo, en directo. Sobre la marcha. Sí, y con la música que venía detrás, daba igual que era radio, que era cualquier cosa. Y el primer poema que hicimos fue de Yelu, bueno, todos los poemas luego fueron suyos, y era un poema de su poemario de debut, y la música era Take the A-Train, era un jazz, y se han quedado todos, wow, qué bien suena y tal, y bueno, desde ahí claro, grabamos. Claro. Así nuestro amigo Yelu, tu esposo, lo que hacía era, claro, mientras te iba lanzando, por decirlo de alguna forma, los poemas y tú cantando, pues claro, tú ibas escuchando los poemas. Sí, y, sí, porque yo no... Y así poquito a poco... Sí, yo no conocía de nada a Yelu Blasín y él tampoco. ¿Te conocía a ti? Conocía a una profesora de música de Bystrica, que por qué conocerme. Pero hemos grabado ese tema, ese primer tema, se lo hemos enviado. Él estaba aquí en Madrid, la escuchó y bueno, luego me contó que wow, cuando he escuchado esa canción, ese poema cantado y tal, me enamoré de la voz, quién es esta chica, quiero conocerla y tal, y luego vino de Rumanía y bueno. Muy bien. Oye, entonces por eso es que yo en tu Facebook he visto que algo así como que la vida para ti es la poesía y la música. Sí. Sí, porque desde ahí empezó todo. La música, en primer lugar, es todo, porque desde muy pequeña empecé a cantar.
Yo tengo la suerte de tener unos padres maravillosos que supieron en su momento guiarme hacia la música. Empecé con 7 años con el violín, luego con el piano, el canto lírico, la universidad con pedagogía musical, y les doy las gracias porque supieron en el momento más importante, hacia dónde. Eso, es hacia dónde. O sea, que tocas el violín y el piano. Sí. Bueno, oye, ¿qué te gusta más, enseñar o cantar? Cantar. ¿Enseñar no te gusta? Sí, me gusta, pero. Es que cantando tú puedes dar algo de ti al mundo, también enseñando también, sí, pero no sé. ¿No te transmite la misma...? No, es otra cosa totalmente distinta. Yo cantando pongo toda mi alma, ¿cómo se dice? Sobre... Encima del escenario. Eso, y entonces... Y la gente lo aprecia. Sí, y la emoción que tengo cuando canto no se compara con... Con el tema de enseñar. Sí. Cristina, antes de empezar la entrevista estábamos hablando un poco de esos nervios. Sí. De los nervios, sí. Que te decía yo, ¿estás nerviosa? No, José, no estoy nerviosa. Pero sí estoy nerviosa, José, me has dicho, cuando canto. Cuando canto, sí. Antes de cantar siempre me pongo ahí. Pero te digo otra cosa. Aparte de que son nervios buenos. Son buenos, constructivos. Sí, constructivos, eso. Pues me pasó que antes de un concierto que tenía, no tenía nada de nervios, pero nada de nada, era como... y salió bastante mal. Y entonces yo me alegro cuando tengo esos nervios. Esos nervios me ayudan a que las cosas salgan al final mejor. Sí. Bueno, esta pregunta es la pregunta que le hacemos, o sea, siempre en la sección de ilusionismo se la hacemos a todos los ilusionistas que pasan por el programa, ¿no? El tema de los nervios. Ajá. Y muchos coinciden contigo en eso, ¿no? Que es bueno tener nervios precisamente para eso, sí. Para que las cosas salgan luego mejor. Oye, ¿cómo definirías tú tu propia música? Porque sé que te gusta mucho el jazz, te gusta mucho la bossa nova, que a mí también me encanta. Sí. Tengo que decir que la he escuchado hablar, o sea, hablar, la he escuchado cantar bossa nova, temas de Antonio Carlos Jobim, que es uno de mis predilectos, y que qué bonito lo haces, ¿eh? Muchísimas gracias, tuve buen profesores. Muy bien, entonces, ¿cuál es tu música, la que más te atrae? La que más, bueno, en el mismo nivel sería el jazz y la bossa nova, y luego muy, muy poco debajo, la música rumana. Ajá. Y o luego sea, bossa nova, jazz, música rumana. Sí, y luego casi cualquier otra cosa. Bueno, yo y también la música, el canto lírico, la música clásica, solía cantar, pero bueno, cuando ya empecé con jazz y bossa nova, la dejé un poco porque, bueno, es otra manera de cantar. Y bueno, la dejé. Oye, Cristina, permíteme que te haga una pregunta. ¿Qué te parecen mis gafas? Dime la verdad. ¿Tus gafas? Sí, sinceramente. A ver, que te vea. Pues me gusta. ¿Te gustan? Sí. ¿A quién te recuerdan? A ver, mira, tenía un profesor... No, bueno, yo tenía un profesor en Rumanía. Tenía un profesor de teoría musical, se llamaba, solfeo dictado. Y bueno, era buena persona y tenía ese tipo de gafas. Bueno, entonces lo de buena persona lo dices por mí, por las gafas... Bueno, te tengo que decir algo. Si quieres unas gafas, no como esta, porque estas son mías, ¿no? Pero parecidas, pues también las hay para mujeres y tal, en otros colores... Aquí al ladito las tienes. Aquí al ladito, vale. Me refiero a la calle Príncipe número 1, Óptica Roma. No, vale. Que digo yo Óptica Roma, pero José Macías, ¿en qué estás pensando? Óptica Canalejas, Centro Óptico Canalejas, ¿por qué he dicho yo? Bueno, es que, claro, estas horas y la edad. Centro Óptico Canalejas, calle Príncipe número 1, www.ópticacanalejas.com. Estamos de acuerdo, ¿verdad, Rodri? www.opticacanalejas.com. Y además, no sé si te has dado cuenta de un detalle en estas gafas. Mira, ¿qué pone aquí? Acércate. Ay, a ver, espera que no. John Lennon. John Lennon, efectivamente. Es que he olvidado mis gafas, en casa. pues nada, cómprate unas aquí al lado, donde nuestro amigo Ángel, ya sabes, Óptica Canalejas. Bueno, Cristina,
¿Qué opinas tú de esto de los concursos de música y todo esto? ¿Qué te parece a ti esos concursos? Bueno, depende de qué concurso me hablas. Bueno, hay varios concursos que todos conocemos. Yo tengo que decir algo, y es que, con los máximos respetos, no se me malinterprete, de los, ¿cómo se dicen? Coach. ¿Esto? Hay veces que eligen algunos, digo, con los máximos respetos, que yo, mi opinión es que no estoy de acuerdo. Este canta más que el otro, no sé yo. Hay veces, para bueno, mí, se quedan cortitos. No sé dar una opinión, porque estos concursos sí que están bien porque te dan la oportunidad de que te vean, de hacer ese salto hacia más arriba. Claro que creo que hay... a ver si, no sé si es la misma palabra, un interés, ¿no? Pero no sé si siempre son muy, muy... ¿Beneficiosos para la música? Sí, bueno, sí, eso. Porque hoy en día la música que escuchamos es muy, 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 muy comercial. De hecho, algunas veces... mi amigo Steli me dice, que a ti te gusta esa música tan elaborada y tan no sé cómo, pero eso no se vende. Es que yo empecé a cantar ahora otro tipo de música por esto, porque la gente, no todo el mundo sabe apreciar el jazz o el bossa nova o la música bien elaborada, y entonces todo lo que escuchamos hoy en día, digo yo, es muy, muy comercial y le quita el... Le resta valor. Eso. Le resta valor. Sí. Oye, ¿con quién te encantaría a ti trabajar? ¿Trabajar? Cantar. ¿Con qué personaje te encantaría decir, mira, me encantaría poder cantar con este personaje? Bueno, tiene que ser vivo, ¿no? O muerto, no pasa nada, o muerto. Ah, bueno, pues mira, a mí... Pavarotti y tú sería un lujo, ¿eh? Bueno, ¿a que sí? Luciano sí, Pavarotti, sí. Cristina Blasini. Pero mira, también me gustaría poder cantar al lado de Nina Simone. Ella Fitzgerald. Ah, claro. O, grandes del jazz. Claro. O también con mi profesora Anca Pargel, que murió hace nueve años, sí, de cáncer. Y me hubiese gustado tener más tiempo a su lado para poder cantar. Yo canté varios conciertos con ella, pero quería más. Oye, ¿qué proyectos tienes ahora? ¿En qué estás embarcada? ¿Lo puedo decir? Sí, claro que puedes. Debes de decirlo. Sí, pues ahora mismo estoy en un concurso. ¿Le digo el nombre o no? Dilo, no pasa vale, nada. Vale, es Gana con tu voz, que es un concurso, esa parte de La Voz de España, uh-huh. Pero se hace en varias zonas de España. Varias ciudades. Eso, y el finalista de cada zona pasa directo a la última fase de casting de La Voz. Ajá. Entonces están... ¿Estás en esas? Sí. Y estoy ahí... en esta fase te vota el público. Y si terminas en los primeros tres puestos, pasas a una semifinal. Y luego hay una final donde se elige el finalista. Pero también, aparte de estos tres puestos, hay un jurado que de todos los concursantes de tu zona eligen otros... Aquí en Alcorcón van a hacer en total 75 en una semifinal. Y luego se elige uno o dos en la final. En eso estás ahora. Oye, ¿cuántas horas al día dedicas tú a la música? Pues, yo qué sé, yo canto todo el tiempo, no sé, desde cuando me levanto hasta la noche. Eso es bonito. Estará contento de nuestro amigo Yelu Blasín, porque sí. Te despiertas por la mañana y escuchas sí. Esa voz tan bonita de Cristina, pues oye, eso a uno le incentiva para seguir adelante. ¿Eh? Sí, es que yo canto todo el tiempo. La música es parte de mí, ¿no? Es parte de la vida. Hay que cantar. ¿Cómo se podría vivir sin música, verdad? Es imposible. No, es imposible. ¿Eh?
Todo tiene música realmente. Oye, ¿qué opinión, o mejor dicho, cómo ves en la actualidad la música? Aquí en España, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Antes me comentabas un poco que lo ves todo muy comercial y tal, ¿no? Sí. Pero aquí en España, ¿cómo ves el tema? Y ya que estamos en el Villarrosa, Villarrosa, dos por una, sí. ¿Qué tal te parece el flamenco? ¿Te gusta el flamenco? Ay, sí, me gusta. Mira, de hecho, cuando vine yo en España, mira, yo te digo la verdad, mucho de la música española no sabía, salvo Julio Iglesias. Ya. Bueno, no sabía más cosas ahí en Rumanía, y además de que yo escuchaba y escucho mucho otro tipo de música, no estaba muy al corriente de lo que pasa aquí, y salvo a Julio Iglesias y Alejandro Sanz, pues nada más. Pero cuando vine aquí descubrí al Camarón. Al Camarón. Y me quedé. Mira, es que. Palabras mayores. A ver. Sí, sí, bueno. Es verdad. Mira, míralo. Sí, se la ha puesto. Sí, solo con decirlo. Y había una canción que la escuchaba siempre, que era Soy gitano y vengo a tu casamiento. Ay, a partirme la camisa, sí, la camisita, sí, que tengo. Mira, te lo juro, se me pone todo. Sí, así que el flamenco, vamos. Esa sensación. Arte. Es arte. Esa sensación, perdona que te corte, tienes que controlar más tuyo, José. Más tuyo tienes que controlarlo y no cortar tanto a la gente. Eso es importante en un buen presentador, que yo no lo soy, pero eso es importante. Pero cuando has mencionado lo de Camarón, esa sensación que tú dices, que se te ponían así los pelos de punta, me ocurría a mí porque yo tuve la oportunidad de estar con él tres meses, viviendo con él. Y en cierta ocasión, siempre lo he comentado en alguna otra ocasión, aquí en el programa, una canción que cantó él tocando la guitarra, que tocaba muy bien Camarón la guitarra, tocaba muy bien, y cada vez que le escuchabas cantar a él solo con una guitarra, se te ponía, lo que tú dices, los pelos de punta. Sí. Y luego lo que más atraía de Camarón era su humildad tan increíble, era una persona súper, súper humilde. Mira, yo esto lo he notado, lo de la humildad, la verdad que lo he notado mucho en la gente de aquí de España. ¿Ah, sí? Yo no sé, tal vez me equivoque, pero... No será cuando miras a Rodri, ¿no? Ah, claro, es que Rodri no es de España, Rodri es de Chile. Hoy me da por meterme con el pobre Rodri. No, pero me refiero a los artistas. ¿Sí? No sé si es una... de cara al mundo o no, porque no llego a conocer a nadie así, pero yo he visto esto en la gente en general, en la gente de España, yo he visto esto. ¿Se lo preguntamos a los artistas? Venga, pues miramos a una cámara. Oye, esa humildad que tenéis, que de la que está hablando nuestra, ¿es de verdad? Nuestra amiga Cristina Blasín, ¿es cara al público o es de verdad? Ahí os dejamos, mira, ya de paso os dejamos nuestro número de WhatsApp, el WhatsApp. Y ya de paso que le hacemos la pregunta, si os queréis dirigir a nosotros, claro. Pues ya sabéis, los de fuera, bueno, en este caso de España, los de fuera sería más 34, pero en este caso el WhatsApp de España, 682-440646. Y contestáis la pregunta de José Macías, que la he metido yo a Cristina Blasín en este lío. ¿Es ficticia esa humildad o es una humildad real? 682-440646. Bien. Más preguntas. ¿Dónde esperas llegar con tu música? Porque antes, cuando estábamos hablando de los concursos, es cierto, ¿no? En algunos concursos de estos, pues tú decías de llegar más alto, pero a lo mejor ese, para mí, ¿no? Particularmente, ese llegar más alto realmente es llegar más bajo a veces. Sí, es verdad, sí. ¿No? Sí, sí, es hasta, verdad. ¿Hasta sí. qué tipo o hasta qué momento la fama es tan beneficiosa o no lo es? Ese sería otro tema para... Mira, yo no sé si busco esa fama. Lo que yo quiero y que me interesa es pueda cantar lo que yo quiera, no lo que otros me impongan. Y si yo, bueno, en la medida de que se pueda, ¿no? Mantener mi línea, o sea, no desviarme mucho de esto. Yo quiero hacer música de calidad, porque hace falta. Eso es lo que a mí me da igual llegar, aunque llegue en un nivel más alto, y cuando digo esto me refiero a, yo qué sé, que me conozca más gente o que me escuche más gente. Yo quiero hacer la música que siempre hice y que la música que me enseñaron a hacer, la de calidad.
La verdad es que a mí me parece muy bien que opines así. O sea, me parece muy bien que opines que tú lo que quieres hacer es música de calidad. Sí. Y eso es importante, porque efectivamente yo particularmente noto que muchas veces las personas lo único que quieren es eso, hacer música para llevárselo. Que además no es fácil hoy día llevárselo, ¿no? Económicamente me refiero, ¿no? Económicamente. Sí, hay muchos artistas que lo hacen en primer lugar por el dinero. Y al final eso no suele salir bien, ¿no? No, no. Vamos a dar nuestro canal de YouTube, lo vamos a poner aquí el faldón. Se buscan Locos por la Cordura en YouTube. También en nuestras redes sociales, en Facebook, se buscan Locos. En Twitter, se buscan Locos JM o arroba se buscan Locos JM en Twitter. Vamos a tener que cortar ya la entrevista. Cristina, ha sido un placer tenerte Muchísimas con nosotros, gracias. Como fue estar con Yelu. Muchas gracias. Aquí en este lugar tan bonito, tan emblemático como es el Tablao Flamenco Villarosa. Precioso, precioso. Deseamos, por supuesto, que la gente que entiende un poquito de música pues se fije en la música de Cristina Blasín, en esa voz tan bonita que tiene Cristina Blasín, y además esa cara de buena gente. Que, como yo digo, para ser buen músico, un buen cantante, un buen lo que sea, primero hay que ser buena gente. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora nos vamos a nuestra sección y antes corte publicitario.